Cuando íbamos a las 11 y 19 minutos de la mañana, en el día de hoy cuento con dos integrantes del grupo Bomba, eh, grupo aquí de Pá yo, yo digo de Pájara, aunque es de, de la isla de Fuerteventura, pero se originó en Pájara. Eh, y tengo a uno de sus fundadores, Jairán, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo está? Todo bien. Maravilloso. Me alegro. Y también tengo a Manu, ¿qué tal, Manu? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. Bueno, eh, digo, se formó en el municipio de Pájara, eh, comenzó en el año 2002. ¿Cómo comienza a ir el, el grupo Bomba? Bueno, es más, en los programas de las fiestas ponía grupo Bomba de pájaras. Ahí está En cualquier lado que íbamos ponía grupo Bomba de pájaras. Sí, <laughs> pues, ¿Cómo comenzó el grupo? Eh, bueno, comenzó, no, nos juntamos ahí tres de los integrantes con el, con, con el técnico, mi tío, con Cosme, que fue quien realmente nos, nos unió a, a, a los tres, a Mingo, Valen y, y yo, y, y formamos el grupo allá en, en 2002. Y para adelante, hasta, hasta la fecha. Ha vivo, ¿eh? Aquí no mucho, pero... Bueno, eh, y de, de aquellos tres integrantes, ahora mismo está, estás tú, de, 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 los, de los tres originales, sí. pero el grupo pues se ha ido ampliando, ¿no? Y, 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 y fantástico. Sí, 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 se ha ido ampliando. Ahora mismo lo que es en el Frente de Cantantes Habemos cinco y más la orquesta cuando nos la solicitan, que, que la verdad que, que queremos que nos la soliciten más, porque nos encanta la música en directo. Son diez músicos en el escenario cuando vamos con la orquesta, somos quince personas. Quince personas. Sí. Casi nada, ¿eh? casi nada. Casi nada, casi nada. De aquellos tres que empezamos bailando y tal, a estar sí, 15. Sí. Yo me imagino que se nota la diferencia, ¿no? Se nota, se nota, claro. Nada, nada evoluciona la cosa. Manu, ¿cuándo empieza el Grupo Bomba? Eh, si no me falla la memoria, yo creo que fue en el 2016, a finales. Eh, octubre, noviembre, tuve mi primera actuación eh, en el 2016. Y bueno, ya en 2017 eh, pude hacer de esta mi profesión. Entonces estoy súper contento y agradecido porque ya fue a mediados de 2017, en el verano, cuando ya esto se convirtió, eh, lo profesionalizamos, digamos. Ya no fue ya eh, un hobby, sino que empezamos a meter bastante empeño, bastante dedicación, trabajo, esfuerzo y sacrificio y hasta la fecha de hoy. Me imagino, Irán, sobre todo cuando llega el tema de la pandemia, cuando se cierra todo, cuando parece que empieza a abrirse el tema y la, el tema de la cultura sigue cerrado, me imagino que el grupo lo, lo pasaron mal ustedes. No, nosotros llegamos hasta disolvernos, a anunciar disolución sí, del grupo. Bueno, sí, sí, sí. no, es que es nuestra profesión, no había fiestas, no había esperanza de tal, y bueno, yo solo comuniqué a ellos: de chicos, búsquense la vida, o sea, búsquense la vida como puedan, si podemos retomar, retomaremos. Tomaremos ahí, a partir de ahí, pues bueno, se pusieron en contacto diferentes autoridades de la isla y tal, aparte de los fans que fue quien más no, no lo dejen, no lo dejen, no lo dejen. Ustedes son Fuerteventura, ustedes son la verbena, se puede decir de aquí. Y dijimos, venga, no lo vamos a dejar. Se hicieron unas actuaciones online y todas estas cosas, fuimos haciendo cositas y. Y menos mal. Y, escapamos. y menos mal. Fuimos escapando. La verdad es que con eso no se escapaba. Fuimos escapando con nuestra familia, con lo que nos ayudaban. A mí me ayudaron muchísimo mis padres. Se lo tengo que agradecer. Y, y si no es por ellos, pues estaríamos, vamos, yo no estaría aquí. Y, y sí. Pero eso, llegamos hasta disolvernos. Pero mira, aquí estamos, ahora más fuerte que nunca. Ahora más fuerte Exacto. que nunca, y vuelven a, a Galicia. Y yo, yo te lo comentaba antes: ¿cómo, ¿cómo surge esta esta aventura? Porque ya me lo comentabas antes: eh, ¿llevas cuántos años? 21, hacemos ahora el 11 de mayo. ¿Y yendo a Galicia? 10. 10 años, ¿cómo comienzo esa aventura de, de ir a Galicia. ¿Cómo ya, le llama al grupo Bomba desde de Galicia? Bueno, nosotros somos un grupo muy activo en redes sociales, hacemos muchas canciones, muchos temas, muchas versiones, los colgamos en, en redes, ¿no? eh, en diferentes plataformas como YouTube, Spotify, todas estas cosas. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que en Galicia se escucha mucho la música de Verbena y la, la Verbena es patrimonio cultural allá, entonces nuestras canciones se escuchan mucho por allá. Empezaron a pedirnos ya una comisión, otra no nos decidimos a ir porque nuestra parte hasta que nos llama una agencia de representación importante la más importante de Galicia nos llama hoy están interesados yo los puedo colocar por aquí durante el verano en 2013 era, los puedo colocar aquí nos llamaron en el, en el 2012 y, y dijimos que, que sí en ese, la primera gira realmente fuimos esporádicamente hasta el 2015 fuimos a discotecas a actuaciones muy sueltas en 2015 fue la primera gira hicimos más de 80 actuaciones Sí, sí, estuvimos cuatro meses, hicimos casi 90. Son se ya. hicieron muchísimas actuaciones, hicieron muchísimas. Qué guay, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. Escúchale, para una persona, alguien de aquí. Recién de llegado, el futuro, o sea. Re y, cuéntale, el salto, ¿no? Recién no, llegado. Ellos salir. lo decían, la, la, la agencia lo decía: dice, nunca ha pasado esto. Un grupo recién formado, se puede decir, no es formado, pero claro. cuando se forma una cosa nueva. Nunca ha habido esto, a lo mejor hacen 10, 20. Esto es un boom de 20, 90 actuaciones en cuatro meses, no lo ha hecho nadie. ¿Cómo lo recibió la gente en ese, en ese entonces? ¿Cómo Muy cómo bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. Ya nos conocían de eso, lo que decimos, redes y demás, y ansiosos, y nosotros súper contentos, la verdad, del recibimiento. Quedamos aún. A día de hoy nos reciben súper bien, somos súper queridos allá, nos sentimos arropadísimos, ya no solo con, con la gente que no conocemos, sino con la que conocemos, que desde que estamos allí nos van a ver y ya son como familia, se puede decir. Sí, bueno, porque bueno. eso es, perdóname David, pero es que yo tengo, guardo todavía eh, anécdotas cuando con lo que hice a Irán. La primera vez, mi, la primera vez que, que fui a, a Galicia, el ver cómo lo que hicieron, que el grupo... Ya has conocido, eh, somos muy queridos. Yo para nada tenía esas expectativas y que por lo que estando por allí por Galicia, te, oye, eres del del grupo Bomba y yo todavía no había, no me había subido al primer escenario por allí, pero ya sabían por por eso mismo, porque eh, siguen mucho las redes sociales y la música y es bastante sonada por allá y yo lo desconocí hasta entonces. Oye, eh, ¿qué, ¿qué diferencias hay de subirse de, o en el propio escenario, no? En, en Galicia, aquí a Fuerteventura, ¿qué diferencias encuentran? Bueno, pero diferencias, vamos a ver, allá en Galicia nosotros actuamos con nuestro propio escenario. Ya lo tenemos todo marcadito con nuestras X, donde nos tenemos que mover, mm. esto y lo otro. Eh, aquí hay escenarios pequeños, escenarios grandes, todos son diferentes. Todos son diferentes. Allí sí vamos con el nuestro y, y, y estamos acomodados a él. Aquí hay grandísimos escenarios, vamos. Para las fiestas grandes se montan escenarios muchísimo mejor que, que el que tenemos nosotros allá. Aunque el nuestro, si tú lo ves allá, pues diseñó pedazo de escenario. <laughs> pedazo de... <laughs> tenemos un escenario de casi 30 metros ¿Yo? de boca. Pedazo de <laughs> escenario, sí, 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 sí. sí, sí Son 20, eh, 20 26, 27, no sé cuántos son. y Pero joder, aquí hay escenarios, <laughs> carnavales, no sé qué, los mega escenarios que, que monta Audio Luz, Tadeo, ¿sabes? Martín. No son iguales, pero te digo, no diferencia. Nosotros vamos, salimos y ya está. No, no miramos ni, ni para atrás, como decimos. ¿Bueno? No, sí, al final, cuando. Lo que comenta Irán, cuando tiene. ya tenemos nuestro escenario, pues lo hacemos nuestro, propiamente dicho, ¿no? Marcamos y tal, pues ya ves como el que juega en casa siempre. Mm. Ya estás cómodo, sabes dónde, dónde tienes que pisar, dónde no. Eh, por dónde tienes que ir. Vestuario, que salir, nuestra casita. Vestuario, sí, nuestra. Sí. Es como. Es, es como nuestra propia casa, propiamente hablando, porque tenemos nuestro sitio, nuestro camerino, que es el de siempre, el de todos los días. pues Eso te, te lo hace un poquito más cómodo, pero vuelvo y reitero lo de Irán, aquí hay escenarios también muy, muy grandes y que no le falta de nada. ¿verdad? Y ahora, en esta gira nueva, que ya la semana que viene creo que es cuando arranca, o uh -huh. van, van, y van y vienen, me estabas comentando antes, ¿no? Sí, empezamos el 16 de mayo, pero no es gira, ¿vale? Vamos a ir de 16 de mayo a 16 de junio, con el formato que tenemos ahora, con el repertorio viejo, se puede decir, con alguna novedad, pero realmente la gira la vamos a empezar el 16 de junio hasta el 16 de septiembre. Ahí es donde vamos a presentar eh, todo el repertorio, todo lo nuevo, las coreografías y todas estas cositas que tenemos. Son cosas importantes, interesantes. Y, y este año que me estabas comentando también que se amplía un poco, eh, pa, sobre todo para, para Galicia, ¿no? Sí, realmente vamos a hacer un cambio, no por nada, sino por, por obligación, porque Suso no puede acudir a la gira por compromisos de, de trabajo y demás. Entonces vamos a meter una chica cantando. En Galicia la verdad que está muy bien visto lo de las chicas y vamos a meter dos bailarinas también. ¿Y aquí en Fuerteventura no está bien visto? No está pagado. Ah. En serio, ¿no? Oye, pues esto es discriminación. ¿eh? Eh, ¿Eh? Ya, no es se... un charco ya. No, 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 no es un charco ¿Qué? porque realmente yo siempre lo reivindico, es una reivindicación que nos gustaría actuar con toda la orquesta. Claro. Y aquí pues hay sitios donde no puedes, hombre, es comprensible también, ¿no? Oye, pues no, no puedes venir con la orquesta, vas con, con los cantantes, pero a nosotros nos encantaría siempre poder contar con la orquesta, tener la orquesta fijos. Pero claro, eso no lo duplica, ya triplica el precio. Son mucha gente, no, hasta la, los músicos no están aquí. Es mucha calidad. Ahí está, ahí está. O sea, la orquesta nuestra ahora mismo, si tú hablas con cualquier orquesta, con la sabrosa, no sé qué, ellos nos lo dicen. Dice, ahora mismo, Grupo Bomba es de las más punteras de Canarias. Es más, mañana mismo nos vamos nosotros al Festival Latino de la Laguna con la orquesta. Vamos a estar allí con Tony Tuntún, con la Sabrosa, Maquinaria, y vamos representando Fuerteventura, y, y nos han llamado, no, hemos, no nos hemos ofrecido. Es algo que, que vamos porque, porque saben que, que podemos. Triunfar allí, se puede decir. Oye, pues la verdad sí. que yo, sinceramente, eh, es decir, si me mandan a. Eh, mire, tengo dos orquestas y tal, y digo, la sabrosa Grupo Bombo, pues evidentemente tiraría por la de aquí, porque evidentemente sí. la gente nuestra es la que, la que deberíamos de intentar fomentar y deberíamos de intentar lanzar para adelante siempre, ¿no? Sí, exacto. Aparte, ahora mismo. Así, orquestas grandes no hay ninguna en Fuerteventura. Sí. No hay ninguna, no hay ninguna. Bueno, y la de ustedes. Sí, sí, después está Jacomar y tal, pero que no son así, como digo, grandes de 9, 10 sí. músicos. Eh... <laughs> si me lo preguntas, sí. Se ha de... ido perdiendo todo eso. Se ha eh. ido perdiendo, perdiendo. ¿eh? perdiendo, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Y la verdad que es una pena. Como te digo, es verdad, es un costo más grande. Pero a veces no es por el costo, a veces es por la esto de mmm, venga, nah, los cantantes, porque sí, y ya está. Pues, y prefiero traerme la orquesta de allá, porque ya que los tengo ustedes aquí, pues prefiero gastármelo de allá. Aquí hay gente que le gusta la música en directo, la nuestra, sí, o sea, sí, sí. creo que es ese pensamiento que tengo yo, lo tiene mucha gente, y, y, y creo que deberíamos apostar por, ahora mismo somos una orquesta puntera, nosotros estamos yendo a todas las islas, a todas las islas de Canarias con la orquesta. Menos aquí. No, aquí sí, alguna Pero que poco. otra. Poco, poco, muy poco. No... Si, ¿Sale más con que orquesta fuera de Puerto que Puerto Ventura? Sí, sí. Sí. <ríe> <ríe> no, no lo digo por ustedes. Aparte, eh, nosotros salir fuera es más caro. Sí, claro, Es más caro, es más caro. Sí, Acabó, es más caro. Ahora tenemos, te digo, sí. mañana Tenerife, vamos a Gran Canaria también. Vinimos de Gran Canaria la semana pasada con la orquesta. Estuvimos en La Palma, en una grandísima fiesta como es la de los sauces, la de la sardina. No sé. Eh, <laughs> y de todos los sitios a donde ir, eh, ¿con cuál se queda? Si hay que elegir uno. Para mí Fuerteventura. Ya después donde vayamos está de más, pero... Y te voy a decir una cosa, y, y Manu lo sabe y lo saben todos. A mí siempre que me dicen qué fiesta ya es de menos. La del Carmen de Morrojable. Míralo ahí, exactamente, hombre, hombre! exactamente. Hombre, por favor, por favor. No, 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 te lo digo en serio. Sí, sí, a todos, y a todo el mundo que me lo pregunta, sí. siempre lo digo. La fiesta del Carmen de Morrojable, yo siempre me venía, no sé cuántos días antes, me cogía en los <laughs> apartamentos sotos, al lado de la plaza. Y es una fiesta que me encanta, siempre me ha encantado. Es más, intentamos venir, la última que se hizo, que hubo una fiesta de día, estábamos aquí en la isla. Estábamos aquí, yo llamé a la productora. Mira, que estamos aquí, llévenos, por favor, me encantaría, ¿no? Al final, estando aquí, no nos llamaron. Tirón de oreja, para que responda, tirón de oreja, por favor. Maru, ¿cómo le comentaba a algún sitio para elegir también te vas Fuerteventura? No, claro, por supuesto, por supuesto. Aquí Fuerteventura y las fiestas nuestras son. son las nuestras. Es lo, es lo que queremos es lo que lo que nos gusta el público también es, nos sentimos en casa eh, sabes algo que, que a veces es ya de menos el poder decir que bueno aunque allá en galicia o, o en otras islas donde quiera que vamos vamos haciendo un digamos un, un grupo de personas conocidas no, no quiero llamarles ni fan ni nada de eso sino simplemente gente que, que le gusta el grupo y, y empieza a seguirnos pero el estar aquí y como decía Irán, a lo mejor a la fiesta del Carmen, y decirle la siguiente canción que le gusta mucho a David, a mi amigo David, que sí, le gusta, sí. eh, Dime Amor, y para, para ti. Eso hay veces donde tú vas, eso es algo que, que te llena a ti, ¿no? El poder tú cantar, eh, el transmitir con, con el público Ay, que, bueno. que es. Exacto, que además es, es tu gente. Sí, sí, no, no sé si. eh, exactamente, tú estar en la verbena, no se sé, me ocurre estar en la lajita, eh, que Maui y Necita estén, estén arriba, que conozcan la canción, que vengan, que la bailen con nosotros, que disfruten, eso eso a nosotros nos llena. Nos llena porque, en, dando este mismo ejemplo, desde pequeñitos que me veían ellas y que yo, de hecho, iba a ver al Grupo Bomba siendo un chiquillo. Y que ahora yo esté arriba y poder seguir compartiendo con ellas, eso eso nos llena. Entonces, aventura es nuestra plaza o oh, es mi plaza favorita. Ahora van a, ya digo, van a Tenerife, mañana eh, Galicia. ¿Qué, qué, ¿Qué más salidas tiene el Grupo Bomba? No, ahora poco porque, bueno, salidas tenemos montones pero tenemos Galicia sobre todo. Eh, vamos a ir ahora a Tenerife y, y, y tenemos Gran Canaria también a final de mes. Pero todo lo demás es ya Galicia, eh, por ahí para adelante. ¿Contemplas a Irán o tienes reservada reservar la fecha para el Carmen aquí en Morrojal? No, no se puede, es imposible. ¿No? Ya lo tenemos cerrado ¿No? allá sí, y aparte. No. Nosotros trabajamos con una agencia allá no. que. Eh, eso varían los precios, ¿no? Nosotros siempre tenemos uno fijo para ellos, sí, pero sí, sí, tarifas, ellos claro. ya cobran, por ejemplo, un lunes, un martes, un precio, fines de semana o eso, vísperas, son precios más caros, claro, sería imposible que yo les pidiera, por favor, bloqueenme el 15, el 16 de julio para irme para allá, porque me van a decir que no, porque ellos necesitan un rendimiento, un volumen de ingresos, para después poder pagarnos bueno, bueno, a nosotros, los, los no, pisos, el no, escenario, el no sé qué, el no sé cuánto, entonces, esos son fechas que son mejor pagadas allá por por lo que es imposible a lo mejor tú me dices mira que como hacíamos nosotros no veníamos a la carpa mm, a la carpa si veníamos un martes sí yo les decía, oh, por favor, bloquéenme el martes este. Y si la productora que lo cogía en este caso quería contar con nosotros, pues nos veníamos y volvíamos otra vez a cantar. Por Ahí. ejemplo, para el 2024, si quisiese quien entre a gobernar a partir del 28 mayo de mayo aquí, eh, contar con el grupo Goma para el, la fiesta del Carmen, eh, ¿con cuánto más o menos de atracción tendría que haber? ¿Seis meses de antelación, siete meses? No, vamos a ver. Eh, si te digo la verdad, todos los años decimos lo mismo. El año que viene a lo mejor nos quedamos allá, en, en, en Canarias. El año ah. que viene, el año que viene... Siempre hay que ver cómo acaba la temporada y a partir de ahí ya empezamos nosotros a decir, venga, pues sí, pues no. Todos los años es a lo mejor un poco hasta más difícil ir para allá. La familia, mira, yo ya tengo un niño de seis años, siempre lo digo, y ya el otro día fuimos para Galicia y, papi, ¿por qué te vas? Y no sé qué. Manu también es sí. padre. Eh, es complicado. Ahora Suso no podía por más tarde. Tenemos que empezar a ensayar con una chica. Es muy... Eh, ¿Cómo decir? Muchas veces. Ahora tenemos que estar ensayando todos los días, solamente para preparar a una persona para tres meses. Nosotros, ya cuando tenemos nuestro espectáculo, no tenemos prácticamente ni que ensayar, ¿sabes? Entonces, cada parece que cada año hay más dificultades, más dificultades, y las ganas que tenemos también de estar por aquí, sinceramente. Nosotros echamos de menos, no es que estemos poco tiempo, porque realmente estamos nueve meses aquí y tres allá. Sí. O sea, estamos más tiempo aquí. Pero en verano se concentran más fiestas, mucho tiempo ya sin, sin disfrutar de las fiestas del verano, la gente nos echa de menos. Mucho, ¿eh? Entonces, quieras o no, es verdad que nosotros nos dedicamos profesionalmente a esto y allá está el trabajo, porque hay, hay, hay veces que la gente no lo comprende, ah, se van para allá, no sé qué, nos dejan tirados, pero es que nosotros a lo mejor en agosto aquí trabajamos ocho días. Y allá trabajamos 25. Qué, <laughs> claro, que, y, y hay diferencia. ¿eh? O sea, estamos yendo realmente a donde está el trabajo. Claro, claro es lógico, ¿no? Claro, claro, es, es lógico. Entonces, pero bueno, ya como decimos, estamos barajando siempre de... A lo mejor, la, la, A lo mejor el, el año que viene estamos en Canarias. Sí, sí, exactamente. No se sabe, no se sabe. No, no se sabe. Eh, y es lo importante, yo digo, porque muchas veces salió, cuando salió, por ejemplo, el, el programa de la Fiesta del Carmen, la gente mirando y dice, no está el grupo? Bomba, no está el grupo. <risa> <risa> bueno, ya, ya, es ya. lo que hay, ¿no? Que nos gustaría, hay. nos gustaría, la verdad. Me gusta, me gusta decir. Sí, Me si <laughs> si gustaría. Pues chiquillos, no sé si, Manu, ¿qué quieres decir? Yo, ¿qué quiero decir? Pues nada que quiero decir que desde aquí mandarle un saludo a, a también a, a los chiquillos que no están con nosotros a nuestros músicos que también son una parte eh, importante eh, les voy a les voy echar un par de elogios David porque sí es cierto que ahora mismo pues, pues la orquesta es, es un disfrute estar con ellos porque es un grupo de buenas personas y son grandísimos músicos eh, estamos siendo referentes eh, ya no solo a nivel Canarias sino, sino en la península también eh, de hecho, nuestra orquesta Airán te podrá comentar cuando vienen grandes artistas eh, piden nuestra orquesta suelen hacerles los acompañamientos eh, eso quiere decir que hay un trabajo que tanto este señor Airán como los chiquillos están haciendo a la perfección y, y nada vamos por esa senda poquito a poco pasito a pasito eh, Hemos, hemos construido esto, lo ha construido Irán y estamos donde creo que, que él y nosotros nos merecemos estar. No, yo, yo he pintado la casa, se construyó desde antes con más gente. O sea, yo... ¿Te da mucha lata, Bastante. <risa> <risa> Muchos dolores de cabeza, ¿eh? Buah. Sí, 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 sí. Yo la vi mucho yo Y yo Siempre alguno la... tiene un problema y no sé qué, y, <laughs> y ya nos problemas también. <laughs> Bueno, sí, da la lata. <laughs> Pero mira, Sanna con gusto lo no pica como yo sí, digo. Sí, ¿no? sí, no, 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 no. Ya, aparte esto es lo que nos gusta. A mí Ahí me, está. a mí me encanta esto. ¿Hemos tocado con la orquesta morrosable nosotros o la banda? Eh, bueno. No lo sé ahora, No, no, me no, no, salvo... salvo en Skinzo sí, por ejemplo, en el En y ¿sí? en... En, ¿En, en el Robinson... Sí, sí, sí. Vinimos una vez al Robinson... Más de una vez sí hemos tocado ahí. Sí, sí, sí. Pero Morro no, no o sé sea, ahora, no, no me acuerdo. Hemos tocado hasta en Suiza con la banda al completo, con todos ¿En los músicos. Suiza? Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Con todos los músicos. Algo está fallando aquí en Fuerteventura. Algo está fallando. No pero en nada. serio, ¿eh? Totalmente, totalmente en serio. Algo está fallando porque evidentemente lo que no puede ser es que gente nuestra de aquí se tenga que ir fuera para poder subsistir. Es decir. Mira, por ejemplo, por elogiar a alguien, no por nada, por, aparte que es conocido, pero el ayuntamiento antigua siempre nos contrataba con la orquesta. Siempre. Sí, siempre. Al concejal le gusta la música en vivo y es más, no... Sí, sí. 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 Él, es más, él toca con nosotros cuando no es en el municipio antigua además lo respeta podría hacerlo porque está tal podría hacerlo pero él dice que no que él prefiere sí, no, no después lo criticaría exactamente pues si sí, y... por ejemplo como, como, como criticarían a sí no a... No, no no lo criticarían por, por lo han eso. criticado lo han, lo o sea, han criticado sea, o sea, <laughs> me parece triste sí, pero bueno él siempre cuenta pero no es que cuente con nosotros en el verano ha contado siempre con orquestas en vivo porque a él le gusta y a la gente le gusta, sí, pero sí, no sí. solamente a él, es que, es que somos somos así. Es decir, nos encanta un grupo, una, una verbena, nos, nos gusta la fiesta. Y Evidentemente, eh, yo creo que mejor en música en directo y mejor con, con orquesta no, no, no puede sonar. Uh -huh. Sinceramente, lo digo. Sí, no sí, es lo sí. mismo poner una música allí y que canten, evidentemente, que con músicos en directo. Sí, son, sí. no es igual. Pero también te lo digo: aquí en Fuerteventura tenemos de los mejorcitos grupos, Nuevo Clan, nosotros también sin la orquesta, lo dice todo el mundo, ¿sabes? por Tentura tenemos cantera, ¿sabes? Y, y sin la orquesta nos defendemos bien también. Pero sí es verdad que nos gustaría con, con la orquesta cuanto más posible, ¿sí? Totalmente. Sí. Pues chiquillo de verdad. Manuel, eh, Ayrán muchísimas gracias. Y saben que esta es su casa para lo que ustedes quieran ser Ay, Agradecido, ayer. ya teníamos ganas de, de venir. Gracias por la invitación. <laughs> bueno, gracias, que no sea la última. <laughs> no, no, no. <laughs> Muchas gracias, <laughs> David. Gracias, chiquillos. Quedas tú también invitado, Alicia. De, de, gracias, <laughs> porre, <claro. risa> Tiene una perreta. Antes fuera, antes... Vamos me... para digo, Pues tú con las elecciones, muchachos. ¿Está me ha Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Sí, a ti, gracias. 11 y 40. Un altito y enseguida regresamos a las 12 con Ismael Mencara. Y yo también soy vecino de Ismael Mencara. Segunda parte. No te vayas hasta ahora.